La cuarentena, de una u otra manera, nos ha enseñado lo finita que es la vida. Un día te encuentras reflexionando sobre esa realidad cambiante que hay en la actualidad, y al otro tienes que vivir el duelo de la muerte de tu madre en medio de una pandemia. Pero también encontrando por medio del intercambio de alimentos una manera de obtener sustento, tratando de ver más allá de los medios, haciendo una analogía de ver esto como un juego de cartas. Mientras que en Estados Unidos un padre sigue saliendo a trabajar para mantener a su familia, en España, un hombre nos muestra cómo es vivir desde dentro y fuera la contingencia en contacto con la naturaleza. En Colombia la vida sigue, mientras que dentro de nuestro país vemos la cuarentena a través de aquellos que no son conscientes de lo que está pasando, pero también de sus madres, quienes están experimentando una nueva maternidad mientras vemos a nuestra ciudad convertirse en un escenario desconocido. El futuro nos alcanzó sin darnos cuenta. A muchos nos hizo viajar a nuestros orígenes para reencontrarnos con nuestra familia. Otros, por su parte, ven a sus niños seguir creciendo entre las paredes de su hogar ante la incertidumbre del mañana. Pero no todos pueden quedarse quietos, y hay mujeres que a su manera siguen resistiendo a las injusticias del mundo pese a las adversidades. Así continuamos con esta muestra de 13 documentales que nos llevan a conocer historias de territorios, familias y comunidades con las cartografías desde la contingencia. A partir de este momento, visítanos en nuestro canal de YouTube para encontrar los proyectos del día de hoy dando clic en el link que aparece en la descripción de este video. No olvides estar pendiente de nuestras redes sociales para conocer la muestra de cada día.